Compañeros trabajadores. Estamos en la casa que en 1928 el célebre arquitecto Alejandro Bustillo proyectara por encargo de Victorio Campo en el barrio Parque de Buenos Aires. Ahora bien, cabe preguntarse por qué Victorio Campo le encarga esta casa a Alejandro Bustillo, que era célebre precisamente por su maestría en el estilo academicista francés, lo contrario precisamente a la estética de esta casa. Es decir, un arquitecto especializado en la gran corriente clasicista francesa, viene a tener que proyectar una casa en lenguaje moderno, digamos en lo que luego se conoció como lenguaje racionalista, un estilo que él detestaba especialmente. ¿Y por qué lo detestaba? Bueno, porque palabra más, palabra menos, Bustillo consideraba que la arquitectura moderna, desornamentada como esta casa es, una arquitectura que no requería ni de pilastras, ni de cornizamentos, ni de balaustres, ni de ningún tipo de ornamentación en sus fachadas, la podía estar realizando cualquiera. Y de algún modo se resistió enormemente a proyectar esta casa. Y Victorio Campo, que era bastante tosuda y prepotente inclusive, insistió hasta que finalmente Bustillo, a regañadientes, a contrapelo de su voluntad, proyecta esta casa, que termina siendo la primera casa moderna de Buenos Aires, cuando se la inaugura en 1929. La casa exhibe los elementos básicos de este primer momento de la modernidad. Formas prismáticas, reducibles a cubos o a paralelepípedos blancos, ventanas amplias, en algunos casos de forma alargada, lo que se llamaba en Francia fenêtre en longueur, el pilotis, que está marcando el punto de acceso de la casa, y ninguna ornamentación. Estamos en la terraza del edificio Comega. Estamos viendo un paisaje magnífico que por un lado nos hace ver el Río de la Plata, la Reserva Ecológica. Y si nos damos vuelta, vemos la Corrientes Nueva, la que conocemos todos, la Corrientes Ensanchada, y el obelisco como coronación, digamos, de esta imagen de ciudad. El edificio Comega seguramente lo conocerán todos ustedes. Es un discreto y elegante rascacielos que se levanta en la esquina de Corrientes y Alem. Es un edificio revestido en travertino que tiene dos cuerpos salientes y un cuerpo entrante y se eleva alrededor de 25, 26 pisos. Este edificio es muy importante porque el movimiento moderno en Buenos Aires, en los años 30, edificó tres edificios de piso, podríamos decir, tres pequeños rascacielos con una modalidad especial, una forma de hacer rascacielos a la Argentina en estilo moderno, cuando los arquitectos modernos europeos no habían tentado, ni pensaban tentar, ni sabían cómo se resolvía ese tipo de formato de edificación. Los otros dos edificios, los compañeros del Comega, los otros dos que la acompañan, el Zafico y el otro el Cabanag, exhiben modalidades diferentes al Comega. El Comega podríamos decir que es un edificio
en un estilo moderno alemán. El zafico presenta las rarezas del escalonado del zigurat, que tiene su origen en la ordenanza de 1916 para la ciudad de Nueva York, que a raíz de estarse construyendo edificios en downtown de enormes alturas, se pensó en un código que, por el escalonamiento, tratara de hacer llegar algo de luz a las calles que quedaban, si no muy hundidas y oscuras. Acá también, en Buenos Aires, dictamos una reglamentación que fue la que acompañó todos los años 30 la propuesta del movimiento moderno en Buenos Aires a la criolla. Esta reglamentación en general decía o trataba de hacer una envoltura general para los edificios, siguiendo todas estas leyes de distanciamiento de la línea municipal, etcétera, que ya iba dibujando como el contorno del edificio. Y lo que buscaba esto es que con retranqueo la pluma del edificio de pisos fuera cada vez más atrás, que es lo que se ve en el zafico. El edificio Cavanagh marca una de las cúspides de la arquitectura moderna argentina e internacional. Obra del estudio de los arquitectos Sánchez, Lagos y de la Torre, se construye entre 1934 y 1936, en que es inaugurado. El Cavanagh es un edificio que marca varios récords. El primero de ellos es que fue en su momento no solo el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires y de Sudamérica, sino que con sus 104 metros de altura fue el edificio con estructura de hormigón más alto del mundo. Consideremos que los rascacielos neoyorquinos tienen estructura de acero. Pero más allá de cualquier cifra, el Cavanagh es un edificio excepcional desde el punto de vista de su implantación urbana y desde la belleza de su propuesta arquitectónica. Solamente podría estar colocado en esa esquina de Buenos Aires. Fue pensado para esa esquina precisa de Buenos Aires. La relación de sus masas, de la composición de sus masas, con la fuga que se establece con el vecino Hotel Plaza, un edificio significativo de 1909, al cual el Cavanagh reconoce y respeta en su implantación, es clave. Por otra parte, pensemos que la barranca de la Plaza San Martín forma parte de los sectores de barranca naturales de Buenos Aires. En la zona que hoy día está la avenida Leandro Lem, estaba el río. Y me parece que en este sentido, la forma de proa redondeada, de proa náutica, que el Cavanagh asume en esta esquina, es un hallazgo estético de primer orden, puesto que de algún modo uno pareciera estar frente a una nave encallada o frente al puente de mando de un transatlántico que está por arrojarse a las aguas del Río de la Plata. Siempre ha llamado la atención los gustos de los porteños. Los porteños somos unos personajes. Realmente tenemos tantas capas como una cebolla que somos bastante difíciles de catalogar. A veces uno nos quiere catalogar para mal, otro para bien. Somos medio insoportables, pero la verdad es que el haber tomado con tanto entusiasmo una estética tan difícil como era el movimiento moderno, porque ojo, estos no eran casas para comprar y vender, eran casas para alquilar. Y si el señor capitalista, el arquitecto, le hacía una casa en estilo moderno y no les alquilaba a nadie,
El señor dejaba de hacer la casa al estilo moderno y le empezaba a poner unas molduras francesas. Pero no, acá hubo varias capas de población que abrazaron esa forma. Fue todo un éxito total en cuanto a la repercusión y al gusto de la gente. ¿De dónde puede venir eso? Esa comodidad con la abstracción. Quizá venga de algo genético, digamos, que está acá en las pampas, que es lo que se respira en las pampas. Acordémonos nosotros que nuestra ciudad colonial era una ciudad de humildes ranchitos de barro, cuadraditos, blanquitos, todos ellos. Y creo que quizá de ahí nos venga ese amor por lo escueto, por lo geométrico. Es difícil de explicar. Bueno, puede haber mil explicaciones. Lo único que sé que Ingmar Bergman siempre decía, yo no entiendo, hay un país que se llama Argentina con una ciudad que se llama Buenos Aires, donde mis películas son las películas más vistas y donde me conocen al pie de la letra y conocen todas mis películas, y mis películas son cuestiones de culto. Yo no sé, en otros lugares no he tenido tanto éxito. ¿Por qué somos así? Bueno, cada uno lo sabrá.